parecen chimenea. Y el aliento es peor que un sanitario en mal estado. No le ponga duda, el humo de tabaco mata y afecta a los no fumadores. En el humo del tabaco hay unos 4.000 productos químicos conocidos, de los cuales se sabe que como mínimo 250 son nocivos y más de 50 cancerígenos. En Honduras y en otros países del mundo, desafortunadamente, el humo de tabaco en espacios cerrados es inhalado por todos. Por lo tanto, fumadores como no fumadores quedan expuestos a sus efectos negativos. En el país, desde febrero de 2011, hay una rigurosa ley que prohíbe fumar en lugares públicos, en bares, en ciertos recintos privados, en escuelas, en bibliotecas, en estadios y en otros sitios. Ya en el año 2019, la multa fija es de 8.000 lempiras para los infractores. No obstante, esta ley no se cumple. Entre los sectores más vulnerables se encuentran los niños, quienes son víctimas de muertes prematuras atribuibles al humo ajeno. El tabaquismo pasivo es causa de las graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria y el cáncer de pulmón. Asimismo, el síndrome de muerte súbita en el lactante y de bajo peso al nacer en el feto. Ni la ventilación, ni la filtración, ni siquiera ambas combinadas, pueden reducir la exposición al humo de tabaco en espacios interiores a niveles que se consideran aceptables. Los lugares sin humo de tabaco ofrecen la única protección eficaz. Contrariamente a la creencia común, tanto fumadores como no fumadores están de acuerdo en que hay entornos sin humo de tabaco. En Honduras se insiste en campañas, pero un entorno sin humo de tabaco en lugares públicos, cines, restaurantes, en bares, hospitales, gasolineras, hoteles, entre otros, no se cumple. Llegar a un restaurante a disfrutar de una exquisita cena en familia, todo va bien, hasta que aparecen los comehumos, echándole por la borda la excelente jornada. Los propietarios que cumplen con áreas para no fumadores reducen su riesgo de incendio y, en consecuencia, sus costos de seguro. A menudo ello también permite tener menores costos de renovación, limpieza y mantenimiento. En el artículo 8 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, se reconoce que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y se pide a los países que adopten y apliquen medidas legislativas que protejan del humo de tabaco de segunda mano. En muchos países de diferentes partes del mundo ya se han introducido leyes para proteger a las personas de la exposición al humo del tabaco en lugares públicos. Honduras no es la excepción. Aunque parezca extraño, de acuerdo con la ley, el fumador en Honduras le es prohibido fumar hasta en su casa, si en ella hay personas que no fuman, a menos que el fumador se aísle o esté solo. En el papel, quien contravenga esta ley podría ser amonestado verbalmente, arrestado y liberado al pagar una multa de un salario mínimo. Sin embargo, la realidad es otra, y es así como su mismo familiar no respeta espacio alguno, y allá va como chimenea, envenenando el aire que se respira. Aunado a este hecho, recuerde: si usted es de los que le gusta fumar en su cama y abusa del alcohol, corre el riesgo de morir calcinado. Y si logra salvar la vida, puede ser testigo de cómo pierde la inversión de un hogar por el maldito vicio. Prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.